se ha en la Plaza Vilca últimamente, en su momento trabajamos en la Escuela de Danza y próximamente iniciaremos los trabajos también en el edificio del ex Consejo de Educación en donde se va a hacer la Escuela de Música. También se trabajó en su momento en la Escuela de Arte, entonces toda una manzana que si la vemos en su conjunto tiene un alto valor cultural, más aún teniendo la cercanía de la Casa Macedonio Gras. Tenemos previsto terminarlas en el año próximo todas estas obras y a su vez hilvanar con todas las otras obras de valor patrimonial, como por ejemplo como es el Cabildo. Para eso estamos terminando la central de policía para poder hacer el traslado y poder trabajar el cabildo. Ya hemos trabajado en algún momento en la catedral, hemos trabajado muchas etapas chiquitas, digamos, pero, pero para poner en valor nuestra casa de gobierno. Continuamente estamos trabajando en todos los edificios que nos competen para poder así mantener nuestro casco histórico eh, como todos los jujeños queremos. Siempre se toma la cuestión patrimonial como eje. En este tipo de obras. Y a su vez, no solamente es la conservación, sino muchas veces de refuncionalizarle, de darle nuevas actividades eh, acorde a nuestros tiempos, mejorar las instalaciones, mejorar la iluminación. Siempre hemos trabajado en coordinación con la Comisión Nacional de Monumentos. Están muy conformes con el trabajo que viene realizando Jujuy en cuanto a sus edificios de valor patrimonial.